Hola, queridas amigas, miren lo que he traído hoy para ustedes. Es este hombrecito de nieve o muñeco de nieve tejido a ganchillo. En realidad muy sencillo y nos sirve como llavero o como colgante para las mochilas. Es algo decorativo y es un regalo muy lindo que podemos hacer a alguien especial. Podemos trabajarlo también con los chicos en casa porque en realidad lleva solamente dos puntos totalmente, que son los puntos básicos en crochet. Bien, entonces vamos a ver los materiales que vamos a utilizar. Vamos a usar un pedacito nada más, serán menos de 10 gramos de lana semi gruesa, un poquito de relleno, lo suficiente para llenar ese pequeño cuerpito, un pedacito nada más de lana en color naranja, naranja porque la naricita del hombre de nieve es una zanahoria, entonces usamos un naranja zanahoria. Esta argolla para llavero, crochet, en este caso yo he usado uno que tiene dos extremos, ¿verdad? He usado el número 8 para hacer la parte del cuerpo y el número 7 para la parte de la cabecita. Y también usé este crochet del número 5, que en realidad es bastante grueso para esta lanita, pero para que nos quede así esponjadita la cadenita que vamos a hacer, que va en la naricita de nuestro hombre de nieve. También he usado estas cuentitas que van en el centro de su barriga para tapar el agujerito que queda allí. Pueden ser así, así, en fin, hasta pueden tejer algo y ponerlo allí. Nuestra infaltable tijera, nuestra aguja lanera o aguja punta roma, como le conocen muchos, y la pistola de silicona para poder decorarlo. Bien, eso es todos los materiales que vamos a utilizar. Son muy poquitos, el trabajo es muy sencillo y manos a la obra. Bien, lo primero que vamos a hacer es un lacito para poder empezar a tejer en esta aguja de crochet. En este caso vamos a tejer en la punta número 8. Vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y formamos un arito yendo a la primera con un punto deslizado. Bien, ahí está, hemos formado el arito. Subimos 3 cadenas, 1, 2, 3, que nos da el alto de la vareta o del punto alto, y empezamos a llenar este arito de puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hemos hecho 15 puntos altos y contamos la primera cadeneta que hicimos de 3 cadenas, 1, 2, 3, en la tercera pinchamos y hacemos un punto deslizado. Bien, ahí está, hemos armado esta ruedita. Lo siguiente es tejer un punto o una cadena y pinchamos en el mismo lugar y hacemos ahí un punto bajo. 1. En el siguiente tejemos uno solo y en el siguiente 2, 1 y 2, en el otro 1 y en el otro 2, 1 y 2, 1 y 1 en el otro y 2. Entonces estamos en un punto, tejemos 1 y en el otro tejemos 2, 1 y 2 en el mismo lugar. Así vamos a ir por toda la vuelta de este tejido. 1 y 2 juntos. 1
y 2 juntos. 1 y los 2 juntos que hicimos al comienzo, aquí cerramos con un punto deslizado. Vemos que se va haciendo así como hondito, ¿verdad? Bien, entonces allí cortamos, vamos a darle un poquito de largo. Ya está asegurado. De estos vamos a hacer 2. Este sería uno y vamos a tejer el otro de la misma manera. Estamos en la segunda ruedita y ya estamos llegando al final, ¿no? Entonces aquí nos tocaría 2 puntos juntos, 1 y cerramos aquí con un punto deslizado. Ahora sí vamos a cortar bastante larga nuestra lanita para que nos sirva para coser. Bien, hemos hecho entonces 2 rueditas iguales. Esto va a ser el cuerpo del hombre de hielo o del hombre de nieve, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es la cabecita. Para la cabecita vamos a usar la punta de la aguja número 7. Antes hemos tejido con la 8, que es más gruesa, y ahora vamos a tejer con la más finita. Vamos a hacer un nudo corredizo. Ahí. Un aro corredizo, perdón. No un nudo, sino un aro. Y vamos a subir 1, 2 y 3 cadenitas que nos da el alto y comenzamos a llenar. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Jalamos nuestro lacito y cerramos muy muy bien y tomamos entonces de aquí de la esquinita de la tercera cadenita con un punto deslizado, cerramos. Lo que vamos a hacer a continuación es lo mismo que hicimos anteriormente, un punto bajito en el mismo lugar, picamos una vez más, luego una vez en el otro espacio, 2 veces, una vez en el otro doble o 2 veces, una vez, 2 veces en el mismo lugar, 1, 2, 1, 2, 1 y 2. Cerramos un punto deslizado. Cortamos y sacamos. De esta manera vamos a hacer una más. Ahí se va formando ya nuestro llaverito del hombre de nieve. Bien, vamos a hacer la otra. Bien, aquí tenemos nuestras 2 tapitas grandes y las 2 pequeñas. Las grandes nos van a servir de cuerpo y las pequeñitas para la cabeza. Lo que vamos a hacer a continuación es coserlas. La verdad es que las estoy cosiendo por un motivo especial. Yo sé que cuando tejemos podemos unir con el crochet también, pero nos quedaría muy grandecito y un poco tosco porque la lana es gruesa y el trabajo es pequeñito. Entonces es mejor que lo cosamos, ¿no? Entonces vamos a coser tomando las cadenitas que están al filo de ida y venida. En este caso estamos cosiendo encarando del revés, revés con revés, porque ya así va a quedar
este circulito que estamos haciendo. Vamos a dejar solo espacio suficiente para poder rellenar. Ahí está. Entonces tomamos este rellenito. Sé que hubiéramos podido hacerlo al estilo amigurumis en solamente medio punto, pero en realidad este es un modelito que se me ocurrió a mí para hacerlo de una manera práctica y rápida. Entonces ahí que ya lo hemos rellenado, con mucho cuidado de no tomar el relleno, vamos a seguir cosiendo. Se parece mucho a la forma o a la técnica con la que hicimos nuestras guirnaldas navideñas. Si no las han visto, pueden verlas ahí en nuestro canal. Unas lindas guirnaldas de Navidad. Bien. Aseguramos y perdemos la hebra por allí. Ya tenemos nuestro cuerpito. Ahora vamos con la cabecita. Estos hilitos pueden quedar ya dentro del relleno mismo. Hacemos lo mismo con la cabecita. Cosemos tomando las hebritas del filo o las que están adentro. Las del filo serían estas, las que están adentro. En realidad nuestra costura no se va a ver. Ponemos adentro todas las lanitas, de pasada sirven de relleno. Rellenamos la cabecita. Bien rellenita, ¿por qué? Porque cuando los lavemos siempre se mantengan así deformaditos. Si no los rellenamos bien, suelen achatarse. Escondemos muy bien las hebritas. Y ahí. Lo que vamos a hacer aquí es tejer una cadenita para poder enganchar allí. Uno y dos. Nuestro colgante que sirve para el llaverito. Lo pasamos por aquí. Seguimos tejiendo. Aseguramos y tratamos de perder esta hebrita.
Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es unir la cabecita al cuerpo. Hacemos un nudito. Nos ubicamos bien ahí sobre el cuerpito y empezamos a coser el filito. No sé si se ve porque es blanco, pero acá tenemos el filito de las cadenas y acá también el filito abajo de las cadenas. Es ahí donde vamos a picar. Luego tomamos de adelante aseguramos. Lo perdemos por allí. Ya casi está terminado. Vamos a poner a calentar nuestra pistola de silicona así y mientras tanto vamos a tomar tan solo un poquitito de lana color naranja, con muy delgadita la lana, con un crochet del número 5, 4 también podría ser, y vamos a tejer una cadenita, 1, 2, 3, 4 puntitos, nada más, 5 vamos a hacer. Cortamos esto, nos va a servir de naricita porque el hombre de nieve siempre tiene una nariz de zanahoria, y de ojitos, bueno, podemos comprar ojitos móviles muy pequeños, pero a mí me gusta hacerlo también de esta manera, tomando también un poquito de lana negra. Vamos a hacer un nudo simple, sin ajustar mucho, y uno más. Ahí está. Luego lo vamos a acomodar bien. Nuevamente, un nudo simple, sin ajustar, y uno más. Cortamos. La silicona que le vamos a poner no va a permitir que se corra el nudito. Ahora lo vamos a arreglar mucho mejor. Vamos a ponerle en este caso
una estrellita color celeste. Estaba buscando una anaranjada, creo que esta le va mejor. Ahí está, una cuentita anaranjada. Si mi pistola está por ahí, vamos limpiando nuestro lugar de trabajo. Vamos a retirar todo y primero vamos a ubicar los ojitos. Solo una pequeña gotita nada más. Ahí está su ojito. Que hacerlo con tal delicadeza que no se vaya a ver tapando el huequito. Ahí. Luego tengo una flechita acá, que podría ser cualquiera que ustedes tengan. A ver si no pego el relleno. Que nos sirve para tapar el agujerito, que quedó grande porque queríamos darle más tamaño al cuerpito, ¿no? Entonces, ahí está nuestro hombre de nieve en llavero. Espero que les haya gustado, queridas amigas. La verdad es que es tan sencillo que podemos hacerlo con los niños en casa. Y pues no solamente nos sirve como llaverito, sino para decorar de repente las carteras, las mochilas de los chicos cuando van a la escuela, en fin. A partir de este cuerpito también podemos hacer un pingüinito, de repente en color negro, de repente podemos hacer un bebé. En fin, hay que darle rienda suelta a nuestra imaginación. Espero que les haya gustado. Sé que no es la técnica de amigurumis porque no lo hice en amigurumis, sino que quería hacerlo de otra manera que sea de repente un poco más fácil para aquellos que están iniciándose en el crochet. No se olviden de suscribirse, de compartir en las redes sociales nuestros videos. Si te gustó, si te sirvió, regálame un like, que me haces un gran favor, nos ayudarías mucho y hasta la próxima oportunidad.